Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Buenas tardes, Padre. Mucho gozo en el Señor. Celebramos esta Eucaristía que corresponde al martes de la semana decimocuarta del tiempo ordinario. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra, tu diestra está llena de justicia. Tenga la bondad y se sientan quienes me acompañan aquí para que escuchen las intenciones de esta Santa Misa. Ustedes saben que esta misa que tiene las intenciones bastante extensas. Hoy iniciamos con el cumpleaños de doña Lidia Ojeda, una de nuestras agentes de evangelización de la parroquia, que Dios la bendiga abundantemente, intenciones de la cofradía de adoración, que encomienda a todos los que cumplen años cada día. Dios bendiga a doña Lidia. Cumpleaños de Claudia Beatriz Campo Lince, una gran amiga de toda la vida de este servidor y de mi familia. Dios bendiga a Claudia. Cumpleaños del padre Julio Fontalvo, que es el vicario parroquial de la iglesia Torcoroma y un gran colaborador también. Dios bendiga. Intenciones de la familia Numa Saad. Salud de Evelia Castro de Gómez, de Paul Becerra, de Stephanie Martelo, de las hermanas María Carolina Lisa Polo y Ángela Patricia Lisa Polo. Salud de Juli Esther, acción de gracia para la salud de Clarice Cerda, proyecto Villa Clara. Intenciones laborales de Angelo, que se encomienda al arcángel San Miguel. Salud de nuestra hermana de esta parroquia, doña Elizabeth Ollaga. Salud de don Luis Fabio Martínez y Norita Dávila, su esposa. Hoy martes al Señor de los Milagros y a Santa Marta. Intenciones de la familia López Peña y Katia López. Al Sagrado Corazón de Jesús y de María, la protección y bendición de la familia Costa, don Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia, y las intenciones de María Claudia, Juliana y Carolina. La salud de don Marco José Ahumada Sandoval, las intenciones de sus hijos Camilo Ahumada Serge, María Alejandra y Juliana. Intenciones de su señora madre y esposa, doña Fabiola. Proyectos e intenciones de las familias Cuomo, John y Mari, la familia Chagüi Omar y la familia Morales Serge. Salud de Clarinés García y su recuperación, la de igualmente de Jorge García, su recuperación. Bienestar y protección y éxito de los proyectos de las familias García Rodríguez y la familia Cormane. Bienestar de Belén Peñalosa. Hermanos difuntos, doña Rafaela Salas, aquí yo tenía Bustamante de Ramírez, así, ¿verdad? Bustamante. Ok,
pues doña Rafaela Salas de Ramírez, como ustedes la colocaron aquí ahora mismo. Dios bendiga a doña Rafaela, tiene 2 años de fallecida, intención de sus hijos aquí presentes. Dios los bendiga a ustedes y a ella le dé la eternidad dichosa del cielo. Don Danilo Elías Pérez Celis, 1 año de fallecido y 2 meses. Lo encomienda a su esposa Estela y su hijo Esteban. Juan Diego Salazar, en su 7º mes de fallecido, lo encomienda a sus padres y hermanos. Iván Rafael Verdugo de Moya, 1 año 4 meses de fallecido, lo encomienda a su señora madre. Martín Leonardo Valera Ferrer, Fiona Gallardo Sarti, en sus 23 meses, Elkin Rafael Pedro Herrera, César Amin Puche, en sus 34 años fallecido, le encomienda a su hija Elizabeth Amin. Don Gilberto Cerda, María Eugenia Parodi Movilla, Elodia Rosa Sandoval de Ahumada, Emilio José Ahumada, Mani Nieto, Dr. Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, Nicolás Javier Molina de la O, Jorge Zagarra, Galo Serge, Hernán Navia, Leonor Jacir, Geneocio, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta, Luis Eduardo Díaz, padre, Luis Eduardo Díaz, hijo. Con estas intenciones, lo que ustedes tengan en su corazón, vamos a dar inicio a esta Santa Misa. De pie todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito, resucitado, y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Le pedimos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados. Y nos lleva un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por la humildad de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tu fieles santa alegría, para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar muy atentos el mensaje del Señor en su palabra. De la profecía de Oseas. Así dice el Señor: se nombraron reyes en Israel sin contar conmigo, se nombraron príncipes sin mi aprobación. Con su plata y su oro se hicieron ídolos para su perdición. Hiede tu novillo, Samaria. Ardo de ira contra él. ¿Cuándo lograréis la inocencia? Un escultor lo hizo, no es Dios. Se hace añicos el novillo de Samaria. Siembran viento y cosechan tempestades. Las mieses no echan espiga ni dan grano. Y si lo dieran, extraños lo devorarían.
¿Por qué Efraín multiplicó sus altares para pecar? Para pecar les sirvieron sus altares. Aunque les dé una multitud de leyes, la consideran como de extraños. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman la carne, al Señor no le agrada. Tienen presentes sus culpas y castigará sus pecados. Tendrán que volver para siempre a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo. Lo que quiere, Él lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de sus manos. Israel confía en el Señor. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen. Israel confía en el Señor. Tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan. Que sean iguales los que lo hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor. Israel confía en el Señor. Él es tu auxilio y escudo. La casa de Aarón confía en el Señor. Él es su auxilio y escudo. Israel confía en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo presentaron a Jesús a un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente admirada decía: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían: este echa los demonios es con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino, curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la gente se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Y le dijo entonces a sus discípulos: la cosecha es abundante, los trabajadores son muy escasos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe operarios a recogerla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. La palabra de Dios tiene una característica, y es que en su momento, cuando el profeta hablaba, ahí estaba pasando algo que el profeta estaba iluminando con la palabra o interpretando la situación desde la visión de Dios para que el pueblo le entendiera, aunque después tuviera un cumplimiento mesiánico más adelante, siglos después, como sucede con casi absolutamente todo el Antiguo Testamento. Pero también la palabra de Dios tiene una manera de hacerse patente y presente en todos los momentos de la historia. Fíjense ustedes, hay personas que le preguntan a uno,
¿Por qué Dios permite que pase esto, pase lo otro? Aquí el Señor le está diciendo a través del profeta Oseas, ustedes se nombraron reyes sin contar conmigo. Se nombraron príncipes sin mi aprobación. No está diciendo que todo lo que pase, hay gente que dice que todo lo que sucede es voluntad de Dios. No necesariamente. Dios nos deja a nosotros que seamos libres y que tomemos unas decisiones y ya. Si tú tomaste esa decisión, mijito, aguántate entonces. Aquí está. Dice ellos, se nombraron reyes sin contar conmigo, se nombraron príncipes sin mi aprobación. Y al final dice un refrán que yo no sabía que estaba en la Biblia, o sea, no había caído en cuenta que eso la gente lo dice, quien siembra viento cosecha tempestades. Entonces, eso simplemente digo yo, que se puede tener una especie de actualización de esa palabra para muchos países, entre esos también esta amada y sufrida Colombia. Y de pronto esas cosas se dan justamente porque Israel no confía en el Señor. El salmo de hoy es un salmo que dice una cosa. Yo me vine a mirar el salmo porque yo pensé que decía, Israel, confía en el Señor. O sea, que era una especie de imperativo. Pero no, miré, y efectivamente, como ustedes lo leyeron, como lo leyó Steven, es Israel confía en el Señor, es una afirmación. Pero por lo que dijo la lectura anterior, Israel no es que confíe mucho en el Señor. Y así pasó con Jesús también. Jesús vino y pasó haciendo el bien, curando a los enfermos. Aquí dice que en un pedacito pequeño dice, enseñaba en sus sinagogas, anunciaba el Evangelio del Reino, curaba todas las enfermedades, curaba todas las dolencias. ¿Qué más quieren? Pero cuando dijeron allá, ¿quién quieren ustedes? ¿A Jesús o a Barrabás? Suelten a Barrabás. Crucifiquen a Jesús, crucifiquen los seres humanos, pues hemos tomado casi siempre unas decisiones un poquito extrañas frente a Dios. La gente se admiraba de ver a Jesús hacer milagros como el demoniado que habló. Y fíjense, en cambio los fariseos decían, este echa a los demonios es porque es el mismísimo príncipe de los demonios que está echándolo. Es otro igualito que ellos. Caramba, y Jesús aquí en este Evangelio de San Mateo va pasando de palabra en palabra, no dice nada. En San Marcos sí, Jesús dice que cómo Satanás va a echar a Satanás, que un reino en guerra civil se destruye casa por casa, dice Jesús, y que todo pecado podrá ser perdonado, menos los pecados contra el Espíritu Santo. Y la obra que hace Jesús de echar los demonios es con el poder del Espíritu Santo, y la obra de salvar que hace Jesús es con el poder del Espíritu Santo. Así que prácticamente la persona que no confía en Jesús, la persona que no confía en el poder del Señor, es porque no tiene el Espíritu Santo, o por lo menos está luchando contra el Espíritu Santo. Ya Jesús, con todo y eso, diferencia de nosotros que nos hubiéramos quedado ahí como peleando con esos fariseos, Jesús prefiere pasar la página y sigue haciendo el bien, cura a todo el mundo, así digan lo que digan, Él va a seguir curando, va a seguir haciendo exorcismos. Se compadecía de la gente y se compadece todavía de nosotros. Seguimos como ovejas que no tenemos pastor. Y ruega para que haya muchos de ustedes, muchos como yo, muchos como el Papa, muchos como las personas, aquí mis agentes de evangelización, que sean capaces de ser obreros de la mies del Señor, que sean capaces de ser operarios de la viña del Señor, que sean capaces de ser recolectores del trigo del Señor, que es lo que se necesita. Pero ojalá que en ese grupo de personas a las cuales estamos invitados a participar, confiemos en el Señor. Que esa afirmación de decir Israel confía en el Señor, podemos decir la Iglesia confía en el Señor, Colombia confía en el Señor, Barranquilla confía en el Señor, la parroquia San Juan María Vianey confía en el Señor, usted que está ahí sentado confía en el Señor, este cura que está aquí de pie confía en el Señor. Porque la confianza, ustedes saben, es aterrizar la fe. Usted puede creer en Dios, eso es fe. Usted puede creerle a Dios, eso es confianza. Usted puede saber que Dios existe y es poderoso, eso es fe. Usted puede creer y esperar que ese poder sea para usted, sobre usted, eso es confianza. Usted puede creer que Dios es bueno, misericordioso, eso es fe.
usted puede esperar que esa misericordia y esa bondad la va a manifestar en su vida, eso es confianza. Entonces, tengamos fe y confianza. Una fe fuerte, pero esa fe fuerte también la tienen los demonios. Dice la Biblia que los demonios creen en Dios también, pero no confían en el Señor. Nosotros sí confiamos en Él. Fe, decirle Jesús es el Hijo de Dios. Confianza, decirle tú eres mi Señor, mi amo, mandes en mi vida. Eso es confianza. Entonces, Israel confía en el Señor. Confiemos nosotros también de verdad en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza, gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa Iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga partícipes de día en día de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo. Porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestro pecado. Y al resucitar nos dio vida nueva. En su ascensión a ti, Padre Santo, nos abrió el camino de tu reino. Por eso, con los ángeles del cielo y la multitud de los santos, te cantamos el himno de tu alabanza. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre de Dios. Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios. Santo eres de verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifique tus dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando debe entregar su vida por nuestra salvación. Estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, le dio gracias con la plegaria de bendición, le pasó a sus discípulos diciendo:
toma y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, una vida eterna que se ha derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu muy amado Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas, Padre, a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Arzobispo Pablo, Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño y llevarlos a la perfección de la caridad. En esta tarde recuerda a tus hijos difuntos, doña Rafaela Salas de Ramírez, su segundo año, Danilo Elías Pérez Celis, Juan Diego Salazar, Iván Rafael Verdugo de Moya, Martín Leonardo Varela Ferrer, Fiona Gallardo Sarti, Elkin Rafael Pedrosa Herrera, César Aminpuche, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, Emilio José Ahumada, Ramón Gómez, su hijo de Ramón Gómez Castro, Nicolás Javier Molina, Jorge Zagarra, Galo Sergio, Hernán Navia, Leonor Jacir, Genio Cío, Gabriel, Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo. A todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo. Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, de la vida y cumpleaños de Lidia Ojeda, de Claudia Beatriz Campolince, del Padre Julio Fontalvo. Ten misericordia de todos nuestros enfermos, devolviéndoles la salud. Ten misericordia de la confianza que tenemos en ti, las familias que en tus manos benditas ponemos nuestros proyectos, aspiraciones y metas. Y así con María la Virgen, bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianney, nuestro patrono, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza divina, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté con ustedes. Con tu espíritu. Regálense la paz unos a otros. Partica. De Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. En Eucaristía está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe operarios a recogerla, dice el Señor. Amén. Recuerden, para comulgar van a pasar primero los que reciben la Santa Comunión, primero en las manos, y ustedes mismos comulgan. Al final, juntos, todos los que comulgan directamente en los labios, es decir, que el sacerdote le da la comunión en la boca, al final todos. Espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brillen para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brillen para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Rafaela Salas de Ramírez, Danilo Elías Pérez Celis y Juan Diego Salazar, Iván Rafael Verdugo de Moya, Martín Leonardo Varela Ferrer, Fiona Gallardo Sarti, Elkin Rafael Pedro Herrera, César Amin Puche, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, José Emilio José Omada, Mani Nieto, Doctor Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez, Nicolás Javier Molina, Jorge Zagarra, Carlos Serge, Hernán Navia, Leonor Jacir, Genio Cío,
Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta, Luis Díaz Padre, Luis Díaz Hijo. Por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tus alabanzas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momento, por favor. Quiero informarles que ahorita más tarde la señora Betty Ramos de Celi va a recibir el premio de los 5 millones de pesos que se ganó con la boleta 103. Ella no puede venir aquí a buscarlo porque ella se accidentó y se fracturó la cadera. Entonces hay que ir hasta la casa de ella y llevárselos allá. Bueno, bendito sea Dios. Agradecerles a todos los que hicieron lo posible por participar de esta actividad. Dios los bendiga a todos. Ya estamos adquiriendo las cosas. Mañana, Dios mediante, iré a buscar el equipo de sonido de amplificación de la parroquia. Lógicamente, el que está aquí no era malo, el que estaba aquí simplemente cumplió su ciclo. Duró el tiempo que tenía que durar. Y ya estaba dando más de la cuenta. Después que se abre dos veces el equipo, ya no es lo mismo. Entonces, este equipo, la planta eléctrica, estamos pendientes de eso. Y ya hemos conseguido algunos de los equipos de la oficina, pero falta lo más importante, que es la CPU y el computador, el monitor, la impresora, sí ya es nueva. Sí corre rapidito y va muy bien. Pero las otras cosas no. Entonces estamos pendientes de todos esos elementos. Yo se los iré mostrando poco a poco cada vez que tengamos aquí uno de estos aparatos que se ha conseguido gracias a la RIF. Y con lo que quede, que va a quedar, también les hemos mostrando qué situaciones la parroquia ha resuelto con ese dinero. Igualmente, pues invitarlos a que a partir del día 7, o sea, pasado mañana, comienzan las novenas de la Virgen del Carmen, y ya les he dicho que pueden ir trayendo las imágenes. Hasta ahora tengo para los tres primeros días, 7, 8 y 9, las imágenes de la Virgen para que estén aquí en nombre de la familia y estén en la misa de la mañana. Y en la novena que se hace en la tarde, con esta misa se va a hacer la novena. Y la fiesta de la Virgen, pues muy sencillita, a las 4 nuestra procesión, un día sábado, a las 5 la misa mayor, digamos, la misa patronal, a las 5 de la tarde, de la Santísima Virgen del Carmen. Esos quienes son sus devotos, pues preparen ese día 16 de julio sus medallitas o sus escapularios o sus cosas que ustedes comparten siempre para esa celebración. De pie todos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre amorosa del cielo, pueden todos ir en santa paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una tarde y una noche muy feliz, muy llena de Dios. Gracias, Padre, igualmente. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Contigo eres la elegida, y tu Hijo Jesucristo entre tu vientre te consagró, Madre Universal. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora.